telefono. Mi ha cambiato in flauco le orribili. Sì. Petato aquello de allí la comida. Llegando a la 49 de Alicia Ingenialía, calle de la ciudad de Estados Unidos. Se quiere dar a los barcos, como estamos en la 62, nos vamos para acá. ¿Tú querías algo especial día de clima? No sé, eso es lo más bien pirado. ¿Querías comprarte la colonia? Si quieres, podemos llegar y te comprar una colonia y un jabón. Thank you.
sigue el resto para Caimán y de regreso compramos eso en el Europark. ¿Te parece? Compro uno de Caimán allí mismo. Ah, bueno, está bien. ¿Qué otra cosa te iba a decir? No sé. Ya, que eso no hay ni que decir. Eso nada más que mirarme la cara de mongólica que tengo. Ya está todo dicho ahí. Tú no tienes cara de mongólica. Sí. Tú eres mongólica. Sí. Con cara de normal. Sí. Sí. Es una broma, por si acaso. Todos no podemos ser ni inteligentes ni cuerdos. El mundo no puede ser así, porque qué aburrido sería, ¿eh? Y yo no sé qué soy. No, yo no sé en qué parte ponerte. Si tengo algo, un poquito de inteligencia, entonces no soy cuerdo. No eres normal. Sí, es verdad. Todos no podemos ser iguales, porque qué aburrido sería el mundo mismo. Si tú supieras, todos no pueden ser bonitos. Todos no pueden ser feos. Mira, al decir que todos no pueden ser bonitos, ya no es necesario decir que todos no pueden ser bonitos. Eso, con decir una cosa ya incluye lo... Así ya, a ver, ¿qué me ibas a decir? Que los grandes, las grandes mentes... Sabe que todos han tenido, han salido de... Tienen síndrome ese. La mayoría son con problemas. ¿Cómo se llaman eso? ¿Qué? De autismo. Sí. Y han tenido problemas mentales y eso. Las grandes mentes, los grandes famosos. Los que han descubierto cosas grandes y los grandes músicos, como Beethoven, todos han tenido, han sido desde niño. Han tenido esos problemas. Mira, la persona con autismo puede ver las cosas de una forma que para ti es imposible verlas. Son dichos los médicos, lo he visto por la televisión. Y la forma de que ven las cosas, algunas cosas, se acercan más al exacto que lo de una persona normal. Son especiales. Tú sabes que una persona con autismo puede percibir 10 sonidos diferentes en el mismo momento. Sí. Entonces yo no tengo autismo, porque yo lo que me hago es oír. Sí. Soy todo lo contrario. Bueno. Mira, ya empezaron a construir aquí, mira, cómo vaya. Ahí está para la gasolinera. Bueno, al menos podemos percibir el sonido que hace la tierra antes de apretar el movimiento, los terremotos.